Gente, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en la localidad de Suba, nos encontramos acá en el parque principal de Suba. Vamos a ir con mi primo, que nos vamos a dirigir al parque Mirador Los Nevados. Así que ya les mostraremos imágenes de allá. Nos vemos. Bueno, nos encontramos ya acá en el parque Mirador Los Nevados, que se encuentra acá en la localidad de Suba. Es una de las localidades más grandes de la capital, de la ciudad de Bogotá. Así que bueno, estamos acá. Vamos a mostrarles un poquitito de lo que es este hermoso parque. Así que ya nos vemos, gente. Para el año de 1538, durante la conquista española, se repartieron las tierras y se desintegró la comunidad muisca, de lo que hoy es Suba. Sin embargo, en estos territorios actualmente se ubica el Parque Mirador Los Nevados. En 1997, la Universidad Nacional de Colombia, en convenio con el distrito, inició los estudios para recuperar la cantera de Suba y convertirla en el parque. Antiguamente, esta parte del parque era un cementerio muisca. Con el tiempo lo convirtieron en una cantera y con el tiempo lo convirtieron en escombrero. Así que después, bueno, vino toda la cuestión del distrito, la universidad, y comenzaron a recuperar esta zona para lo que es hoy el Parque Mirador Los Nevados. Encuentran 9 puntos que no pueden faltar para visitar, que son la plazoleta del reloj, la plazoleta Suá, la quebrada La Toma, la plazoleta Moxa, la plazoleta del Mirador, la plazoleta del Equinoccio, la plazoleta Bochica y la plazoleta Astral o Bachué. Hace falta uno, que era el que les decía, los obeliscos, que se encuentran acá a mi espalda. Bueno, gente, ya nos encontramos acá a las afueras del Parque Mirador Los Nevados. Nos encontramos con mi primo Nelson, que nos hizo el favor de prestarnos toda su tecnología para que saliera un video bonito. Así que bueno, todos invitados para que vengan acá al Parque Mirador Los Nevados, en la localidad 11 de Suba. Un lugar súper lindo para que compartan con la familia. Quise mostrarles todo lo que pude, pero justo están en arreglos del distrito. Así que bueno, las pocas imágenes que verán fueron con cariño.